Otro día me dejaste todo ilusionado. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videito de Minecraft. En este caso estamos con Snyder. Vale, y empezamos desde este punto con muy pocas cosas en el inventario, por el simple hecho de que nos estamos mudando de casa. Preguntaron el otro día si podíamos entrar a la serie. No, chicos, esta serie la vamos a mantener en Netherish. Creo que ya. ¿Eh? Ah, vale, que ya... Vale, yo sí decía investigador que está encerrado. Es cierto que es el cartógrafo que encerré. El cartógrafo. Pero, herrero, salí de tu casa. Está atrás de una... ¿Cómo se llama? Hice carbón por una esmeralda. Y unas calabazas. Ay, es que me iba a hacer yo. ¿Tengo un lagazo? Y... esto por acá. Esto lagazo por acá, y esto por acá. Esto por acá. Listo. Vale, esto es un apaño, chicos. No es la casa. La casa la voy a hacer bajo tierra. No me voy a poner vale. Paredes. Se supone... Vale, muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio para el canal. Hoy estamos en la serie Panaderos de Minecraft, sí. Con el señor Lamaos. Sí, y hola, nada, chicos. Por cierto, nos quedamos desde este punto... Ay, pero... ¿Qué pasó? ¿Por qué rompes la casa? Ven. No podía hacerlo para el otro lado porque el otro lado estoy usando. Tenía dos casas de herreros y rompe la casa. Ay, este joven. Además después me dicen que soy un violador y este tipo está acá, entra y sale como quiere, así que yo no hago nada, ¿ven? Ay, Dios mío. Ay. Y este no es bueno, en caso, chicos, ¿qué les iba a decir yo? Nada, vamos a encerrar todo. Bueno, programa de grabación me da todo el asco. A ver si con esto se arregla esta porquería. Vale, caso, chicos, estamos en... bueno, no, nada, es el caso que estamos en... vamos a encerrar toda esta ciudad, chicos. Y estaba pensando en demoler esas tres casas y demoler esta. Y encerrar todo lo que viene siendo ya el poblado. Para poder nosotros vivir. No sé dónde voy a empezar. No sé dónde vamos a hacer las casas. Tocaré hacer un poquito más, encerrar más grande la esta. A poder terreno nosotros para poder... La vas a hacer de piedra la muralla, ¿no? Pues sí, no lo voy a hacer de infraladrillo. Como yo voy a hacer un agujero muy grande para abajo. Bueno, tú, yo creo que como que tú te vas a hacer la casa afuera, me supongo. No, bajo tierra. No, porque si vas a hacer un hueco es mejor que la gente la hagamos mejor afuera. ¿Te sirve...? Uy, mira. Este da por piedra cocinada esmeraldas. Por acá. Y por esmeraldas... piedra hechicería. Es una tontería. Pero bueno. Zanahorias, trigo... Vale. Quitamos todo esto. ¿Tú te vas a hacer la casa sobre esa que tienes ahí o te vas a hacer una casa más grande? No sé. Me tú. A ver, esto para acá. Quitamos todo esto. Uf, me toca quitar todas estas casas y esto da todo el asquete. ¿Para qué llama esta cosa? Compostador. Computador. ¿Quieres zanahorias? Tengo zanahorias en mi casa. A ver, quitamos todo esto. Uf, ¿y tú qué vas a hacer en tu episodio, crack? Empezar a construir la casa y sacar piedra. ¿La casa esta es la tuya, Snyder? Pero te digo, no, hazlo por acá fuera, el amor. Bueno, lo voy a hacer debajo de donde estoy. No, que no quiero ver nada destruido acá. Si no voy a destruir nada. No, a ver. Tú estás acá, vale. Mira, ¿dónde estás? Vale, tú estás acá. De allá, vamos. No. Nacho. No. Este man. Bueno, ya hazla ahí. Ay, verdad, mi comida. Que la tengo acá. Mis panecitos. ¿Tengo más trigo? Sí, tengo trigo acá. Harto estos materiales acá. Oh, tengo una patata. Lul. En la que esto, tengo zombi. Esto, acá y acá. Listo. Tengo más panes. Más panecitos. Vamos a la pantalla. Es como el fotorruina. Esto me pongo a grabar y justo se le dan por cierto. Ya no tenés más el problema ese que te daba el programa de grabación, ¿no? Ahí está, no sé. Esto por acá. Y esto por acá. Ah, pero... Ah, bueno. Ah, mejor dejo esto así como está. Como eso ahí. Tenía esta cosa. Una cama y ya. Casa toda pobre. Vale. Esto por acá. Idea que no hay una zona. Esto no es mío, Nether, ¿eh? Tengo un mapa de tesoro que no es mío. Bótalos, si quieres. No, esto no hay nada. Ah, vale, acá hay una zona plana. Vale. Esto por acá. Vale, esto, todo esto, todo que... Acá, sí, acá. Acá, chicos, vamos a hacer la casa. Plana un poquito. Es que me tocará hacer la casa al próximo episodio. A ver. Un problema. Acá. Bueno. Esto por acá. Quería demoler esto. Quitar esto básicamente. Miren, ahí ya ni se nota el agujero del creeper de recién. Esto por acá. Ahí está. Voy a poner todo esto. Por cierto, vos que habías preguntado, volvió el muchacho que preguntaste el otro día. A ver, esto por acá. Que debería ser como un speed. Esto. Esto por acá. Ay, pero qué capa estoy. Ah, no, sí, está bien. Esto por acá. No, si mejor voy a hacer un split acá. De cómo quito todo esto mejor, porque me hace todo un episodio de esto acá quitando esto, así como que muy cagalero. Por acá y más con el lag que lleva el servidor, uff, malona. Bueno, eso sí quita los golpes de fondo. Vale, chicos, él ahora no nos escucha. Es un poco Un poco molesto, pero creo que así es mejor, ¿vale? Wow. Mira, mira, mira. Olo, olo, olo. ¡Qué asco! No, man, F. Bueno, lo que les iba a decir, voy a hacer la casa bajo tierra. ¿Ya también la hago, no? Básicamente... porque... no quiero tocar nada del pueblo. Y vieron que él se pone medio nervioso cuando toco ahí cosas del pueblo o cosas por el estilo. Así que prefiero hacer la casa debajo del pueblo. Ahí está. Y nada, así. Después haré una muralla. Y veo qué tal. Esperen una notita. No, Snake, no me va a dar el servidor. Y si veo qué tal, haré una boca hacia afuera, pero por aquel agujero que vimos recién donde saqué hierro. Dos cosas importantes, chicos. Voy a volver con la serie en el futuro porque ya resolvió el problema. Y voy a traer una serie con otros youtubers que estuve preparándola o estuve charlando con ellos hoy a la tarde, ¿vale? En vista de que volvió Karmaland y toda la bola. Es un grupo, digamos que paralelo de youtubers, pero hace bastante que estoy queriendo grabar con ellos. Bueno, hablé hace mucho con ellos y tenía ganas de grabar. Así que nada, mantendré ese proyecto. Trataré de mantener este, si veo qué tal. Ahora puse para que no nos escuche Snyder porque estaba hablando recién y no me estaba prestando atención. Y no quería, si yo me ponía a hablar así frenéticamente, cortarle a algo, decir algo que no le gustase, así que prefiero hacerlo así. Voy a agarrar, porque yo tengo dos novicios aquí que son Manson y que son los dos, ven que traían los dos las mismas cosas. Tal vez si hago que tengan los dos traveos de nivel 2, por cierto, esta casa en la parte de arriba no tiene nada, ¿no? Tendría que llevarme todas las camas, más que nada para poder hacer una alfombra. Y nada, eso. Ahora no sé si se quedó callado o... sí, se debía de haber ido a grabar por su lado porque en el servidor está, ¿no? Sí, en el servidor está. Un TP. Dos TPs. Y... lo que quiero hacer ahora es empezar a ampliar la parte de acá abajo, pasar todas las cosas que tengo aquí abajo, pero necesito un bloque de arcilla. Si veo que tal está de aquí, sí, aquí será, porque saben que yo no utilizo muchos de arcilla y también, sí tengo varios de arcilla. Este no. Yo aquí tenía una trampilla que me traje de la casa anterior y la voy a utilizar. Estas, ¿ven? Que son medias transparentes, me gustan. Además no sé si las trampillas ahora utilizan señales de redstone, así que voy a fijarme después. Es un zombie aldeano. Después... bueno, vimos en el episodio anterior que los aldeanos zombies se podían deszombificar, pero no funcionó, no sé por qué, no tengo mucha idea. Antes de nada, antes de que me pregunten de la otra serie si pueden entrar, no es mi servidor, no es un servidor de una persona, es un servidor de un youtuber. Lo que sí pidió era que los que entrasen para grabar, vale, así que no se toca que lo arreglen con él. No es mucho. Ahí se está teletransportando, no sé bien qué está haciendo, pero lo voy a dejar a su bola. Saben que cada tanto se les va la olla a la gente, pero yo voy a tratar de mantenerme. Muteé porque no quería que se vuelva monótono, porque vieron que se volvió un poco un poco incómodo ahí hablar, así que prefiero mutearme y que no tener que estar incómodo en medio de la grabación. Tengo un lagazo ahí, así que nada, eso. En cuanto a cambios al canal, voy a explicarles dos cosas. La primera, me impidieron, fue un doctor y me dijo que no hiciera proyectos o cosas que me demandaran el esfuerzo por una semana. Esfuerzos mentales, ni tensionarme, ni cosas por el estilo, por el simple hecho de que les voy a contar que tuve una mala noticia muy fuerte hace unos meses y me afectó en el corazón, ¿vale? Tuve un preinfarto y lo que pasó es que el médico me dijo, bueno, no te voy a dar la medicación porque no fue algo severo lo que tuviste, pero vas a hacer esto. Me dio una par de cosas para hacer, que no me ponga nervioso y tal. Y me voy a hacer la casa en la cueva esa. Y perdí pelo en una, y tengo como un punto de la cabeza. Parece ser que cuando una persona se estresa mucho, puede perder pelo en toda la cabeza o puede perder pelo en un lugarcito de la cabeza. Yo lo perdí en un lugarcito, después ese pelo vuelve a crecer, pero me va a crecer un mechón blanco en ese pedacito de pelo, así que en ese pedazo de cabeza. Así que voy a ver qué tal. Tengo una cueva ahí. Lo que voy a hacer en este episodio es aislar la cueva y tiro a partir de ahí, ¿vale? Voy a traerme las cosas de arriba. Voy a dejar cosas aquí abajo que en este momento no necesita. Él se podrá puesto a hacer la muralla o lo que sea, lo que fuera. Yo voy a ponerme a hacer las cosas aquí abajo y haré todo lo que tenga que ser de la casa aquí abajo, ¿vale? Así que eso, saldré a traer con aldeanos o me traeré a mi propio aldeano y lo meteré aquí abajo yo mismo, ¿saben? Para no tener que... subir. Con ese aldeano me imagino que edificaré. Voy a ver si puedo hacerme un lantern, un escritorio. Veo si encuentro al aldeano que necesito yo. Hola. ¿Me vas a atacar? No, no, es bueno. Sí, me ataca. Lo que me molesta ahora es que no sé si me van a tratar de matar estos bichos. ¿Dónde están los... el aldeano que tenía yo? Por cierto, esto me lo tengo que llevar, que me sirven muchísimo a mí. Tendrían que estar cerca de estas casas. Se murieron todos los aldeanos y yo no me di cuenta. Parece que los aldeanos han... ah, no hay aldeanos por allá. Un aldeano, ¿saben? Los dos... no me digas que se me murieron los dos aldeanos que necesito. No, que está, acá está. Es este, ¿no? ¿Es este? Bueno, este me sirve. No, la verdad no. El cartógrafo de Snyder lo dejó encerrado ahí adentro. No. No encuentro al aldeano que necesito. Me preocupa bastante porque era con el que iba a hacerme la casa yo. Iba a estar intercambiando todo el tiempo arcilla para poder... A ver, voy a hacer sonar la campana para ver con dónde están los aldeanos metidos. Ahí hay uno. Pero es el herrero. Yo puedo transformar... No veo a mi... no veo a mi aldeano. Bueno, voy a ver si después puedo transformar un aldeano. ¿Están? O sea, directamente se los han comido. Pues bueno, pues felicidades. Me llevo las cosas del cofre de aquí. Voy a ver si puedo... 1, 2, 2, ahí está. Es así. Y voy a hacerme otro pico. Vale, otro pico. Ahí estamos. Me voy a hacer un hacha también. Creo que con esto ya puedo ir tirando. ¿Tengo más maderas? Sí. Yo puedo ir tirando. Ahí está. Y ahí está. Creo que tengo un brote de roble, si mal no recuerdo. O lo tiré. Debo de tenerlo abajo. Voy a fijarme si abajo lo tengo. Voy a romper directamente esto. Sigo más rápido. Vale, y voy a ir a dejar las cosas abajo. Me llevo el cofre. No, el cofre. ¿Los cofres? No, 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 no. Ahí está, los cofres. Me llevo los dos cofres para abajo, lo más rápido que se pueda, así no me despawnean del inventario. Y vamos tirando la casa para abajo. Me quedaré fuera en el servidor trabajando. Voy a tratar de... Lo que voy a tratar de hacer es bloquear todo el paso de la casa. Veo qué tal. Creo que no piense que lo que está ahí afuera no pase y piense que lo que está ahí afuera es basura. Y me lo saque. Más que nada estoy apurado por eso, ¿saben? Como les iba a decir, me va a quedar un mechón blanco en la cabeza, en la parte más o menos de atrás. Cosa que no me gustó nada cuando me lo dijeron. Y iré tirando. Vale. Veo qué tal. Ahí está. Vale. Y bajo. Como tengo bastante comida, por suerte. Tengo un montón de trigo en la parte de abajo de la casa. Tengo semillas, tengo tierra. El brote de árbol sí está aquí. Así que no necesito prácticamente salir para nada. Lo que voy a hacer es... dejar esto aquí. Vale, escucho la cueva. Las cuevas en Minecraft hacen bastantes sonidos, hacen bastante ruido. Tengo tierra, por lo tanto no me tengo que preocupar en ese aspecto. Voy a agarrar el fardo este y esto y me voy a hacer panes. Después tendré cultivos acá abajo y toda la bola. Así es que sigo entrando al servidor, ¿saben? Porque son muchas cosas, uno se pone a pensar. Esa redstone está ahí activada porque alguien le pasó por encima esa redstone y no me gusta nada, porque eso es demarca que muy posiblemente haya bichos ahí abajo. No sé qué tan grande es esta cosa, por eso voy a hacerme... me gustaría hacerme más escaleras de mano, pero para poder plantar al árbol tengo que bajar, así que voy a ponerme piedra y voy a buscar los recursos que están ahí abajo, así detrás. Vale, esto lo pongo aquí, esto lo pongo aquí. Lamaos, ¿con quiénes van a hacer la... ¿con quiénes vas a hacer la serie? Bueno, pues es sorpresa, ¿vale? Es un youtuber que a mí me gusta bastante, que hace bastante que lo sigo. Chateo lo más que puedo con los youtubers. Saben que suelo seguir youtubers que son un poco más bajos de la media, pero ¿por qué? No por nada, sino que siento que darle impulso a los que están un poco más abajo es mejor, ¿saben? No a los típicos que tienen millones, porque primero no puedo interactuar con ellos. Me gusta interactuar más con youtubers que... o que tienen canales de Twitch con el cual tú puedas... con los cuales tú puedas interactuar un poco. Veo que tal. Voy a llevarme la madera esta, que creo que la puedo volver a refinar. Vale, llevo una cosita. ¿Escribía bien? No, no piti. Ahí me están escribiendo. Nada. Dejen el celular. Si escuchan alguna vibración, es el celular, ¿vale? Esto lo quito. Vale. Es que no quiero interrumpir más la serie, ¿saben? Más la grabación. Tengo que subir de vuelta tutoriales al canal de LoL, solo que el canal de LoL no lo sigue tanta gente como este canal. Y sé que a ustedes les gusta que traiga contenido. El tema es que la serie de Minecraft del industria que ahora no me... en el futuro me cuesta mucho grabarla, ¿saben? Porque hay que hacer muchísimas cosas una detrás de la otra. Ya lo vi y no tengo para hacerme un escudo. Voy a como no puede pasar porque hay agua, voy a ocuparme de alumbrar este lado de la cueva. Escucho zombies y un esqueleto por allá. El esqueleto me va a joder vivo. Es enorme esta cosa, ¿vale? Es demasiado grande. Es demasiado grande. No lo voy a soportar. Es demasiado grande. Me va a partir en dos. Mira. Pues más que nada tengo que fijarme porque esto lo antorcho rápido. Es de día, me imagino, afuera y no se van a generar tantos bichos. El tema es que no se generan por arriba y caigan, ¿saben? La lava aquí me viene bien, la araña esta se quema. Voy a buscar que el creeper se queme. A ver. También hay zombies, wow. Sé que tenía la inercia de tener escudo. Este viene con una pala, a ver si me la deja. Vale. No me has dejado nada, pero te quiero igual. Aquí no hay... Uf. ¡Ostras! Es un arquero. Menudos quebros, ¿no? Vale, es más grande la cueva de lo que pensé. Me sirve para hacer casa perfecto, ¿saben? Porque esto puedo hacerle un segundo pisito aquí arriba. El plan es antorchar todo esto que está aquí y cerrarlo, ¿saben? Voy a comer. No sé dónde estará Snyder, ¿saben? Ahora que lo estoy pensando. Porque no veo el tag, no veo la name tag. A ver. Vale. Lo que no me gusta ahora es que las cuevas están muy calladas, muy... Hace mucho barullo, como si hubiese un bicho de fondo. A mí, háblame, o si no, no escribas. Bueno, lo último no lo voy a leer, ¿eh? Me mandaron un mensaje. Voy a apagar el cero porque tiene... Esperen un minutito. Voy a apagar el cero porque tiene poca carga. Lo prendo antes de llegar. ¿Qué me pidió? Hable puerca. Vale. A ver. Ahí están, ahí. Nada, tenía que decirle algo a los suscriptores y no quería sentir, no quería mostrarte, molestarte a ti en tu grabación. Ajá, sí, lo que te digas. Bueno. ¿Qué pasó? Nada, un rato antes de... Vale. Nada de eso. Ajá. Que ya tengo casa. ¿Y por ti? Uh-huh. Por cierto, ¿qué le pasó? ¿Vos agarraste a todos los aldeanos de afuera? Ah, no. ¿Y qué les pasó? ¿No hay aldeanos en la aldea? No. Tú estás cargando chunks ahí, así que de pronto los dejaste que se murieran. Bueno. Esto por acá, esto por acá. ¿Vos necesitabas piedra para la muralla? No, yo no voy a ir allá, o sea, no voy a amurallar tampoco. No, y menos si ya no hay aldeanos. Vale. No sé cómo quieras amurallar tú ahí. A tu gusto, cruk. No, yo solo protegí al cartógrafo ahí. Lo que me importa es ese y ya cuando pueda me hago mi zona de aldeanos y listo. Tampoco es que haya mucho problema por eso. Si por aldeanos no voy a sufrir. Ya me sé las cosas que tengo que hacer en esta versión culera. Vale. Esto por acá. Vale, ¿qué más podríamos? Es que si aplano a calle sería muy... Bueno, acá se puede aplanar. Esto por acá. Vale. Uy, aplanar, 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 y aplanar, aplanar, y aplanar. Ahora voy a tener los cofres. ¿Tú sigues el episodio? Sí, hace rato. Ah, que hay un cigarro. Cuando termine de alisar todo esto lo acabo. Este por acá. O lo dividiré en dos, no sé. Esto de acá lo tengo que... Ah, no, al revés. Para el libro, esto y... Vale, ahí está. Vale. ¿Y cuál más? No, esto va acá. Alcanza justo para el pico. La que hay más bloques. Esto. Vale. Los aldeanos que cambian de profesión según con lo que interactúen, ¿no? No sé cómo. Tengo que ir a revisar en un server que tengo aparte. Hago cosas por ahí y miro a ver qué pasa. Ah, a jugadores. Esto. Este jugador, yo creo que lo puedo guardar. ¿Ya dejaste grabar? No, hace rato. Vale. Ahora comida, no paso acá. Esto yo lo voy a publicar pasado mañana, Nieder, ¿eh? Vamos a publicarlo cuando quieras. Tampoco estamos en orden, así que no afecta tanto que digamos. Esto. Vale. Aquí. Estamos listo. Y la idea, chicos, es aquí. Voy a tratar de que toda esta parte que ven que parece que fuese un suelo por debajo del suelo, voy a tratar de alisarlo todo por la parte de arriba y utilizar la misma lava que tengo en la parte de abajo como iluminación. Pero voy a necesitar piedra cocinada para eso. Así que la voy a sacar de las paredes para ampliar un poco y hacerme un pasillo por los costados mientras tanto. O sea, esta parte de aquí abajo que ven aquí la voy a tapiar y voy a usar todo más o menos a este nivel que ven aquí. Voy a usar esta piedra que está aquí. Bueno, porca, muérete. El techo lo voy a dejar como está, chicos, O por ahí lo aliso en un futuro, pero si lo aliso va a ser de otro material. Lo voy a alisar de... ¿Por ahí esto qué es? Polished de orite. Me quedaría blanco bastante bien. No lo voy a hacer de mármol, chicos, porque el mármol me costaría mucho conseguirlo y es demasiado grande la cueva. Esto por acá. Podría hacerlo también a esta altura, pero el tema es que como la cuerva diverge en este punto, podría hacer usar esto de segundo piso, pero el segundo piso no sé a qué punto está del piso que está. Ven, aquí se spawneó otro. No sé de dónde sale. Para mí que hay una cueva en la parte de arriba. Sí, hay una cueva en la parte de arriba. Vale. ¿Dónde está la cueva? De piedra, vale, esto lo puedo botar. Es ese agujero que está ahí arriba. ¡Ah! Va a morir. Uy. Vale, de armadura como hoy, full. Vale. Creo que lo voy a hacer. Dos palitos rocas. Dos palitrocos. Cocinar todo esto. Ay, dejé el carbón allá, no me jodas. Ah, no, uff, pensé que dejó el carbón allá en el poblado. Esto. Y cocino esta carnicita. La carnicita. Acaricida. Bueno, no, pero tú estás en cueva, ¿verdad? Que no puedes dormir. Pero sí, no, toca que duermas. Me olvidé que voy a cambiar el respawn de la puta cama. ¿Quién es? ¿Te toca que dormir o salirte del server, Nedos? Como quieres. ¿Mi cama? A ver si que la dejé afuera. Voy, me busco la... Ah, no, la dejé arriba. Agarro la cama y me duermo. Puta calor de espalda. No todavía estoy durmiendo, Snyder. No tendría, pero... Vale. Hasta acá, vale, estoy ya cocinó. Entonces esto acá y me llevo hasta acá. Ah, vale, necesito un cubo. No tengo cubo ni puta idea. Vale, un cubetita. Ah, qué asco. Bueno, voy a parar de grabar aquí, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 4466, 64, 7351. Sí, creo que me maté por ahí. Qué asco, cuando no nivel 20 están y chupa de padre. Una caña con suerte marina 3. Ay, mira mis niveles de experiencia como me esperan en el video. Hasta me aviso mi primer dedo. De suerte 3 en una caña debe ser la leche, ¿no? Joder, abrazos de mierda. La mierda, este puto río como cayó. Putas cascadas de lava tan feas. Ay, qué asquito. Vale, y ahora... Vale, encontré diamantes. Super macho, joder. Voy a tener una bola. Uy. A la otra señora, su esperanza. Y ahora para que llegue otra vez al Overworld. Puta madre. Vale. No sé si te ocurre hacer ni nada por el estilo, qué rico. Vale, y en el top... Ah, vale, que no tengo librería, sí es cierto, me cago en la puta. Mira tú, zombie, no vengas a tocar lo que vienen siendo los planetes, te vas muriendo, adiós, chao, 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 muerto. Quiero ver que me vengas a tocar todo lo que viene siendo la zona parte de abajo. Voy a dejar la mesa cantante por acá y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. 11 stacks no más, ¿a qué no mames? ¡Oh! ¿Más? Y 12 stacks del blanquito. Vale. Esto. Batería. No jodas. Ah, sí, uff. Oh, yo capaz de tener un perro lago está muy complicado. $30 diamantes en una puta cueva submarina, macho. Creo que ahí aparecen más. Ay, macho, lo va a hacer a la vieja ausencia, no me chingues. Contra una mierda que lo va a complicar. Bueno, quiero poner esta cosa, yo creo que allá en el lago de... Es que por acá hay un perro lago. Muy buena, no, adiós, muy buena. Puta madre. Ah, estas son las vías, me cago en la puta. Estas son las del poblado. Puta madre, ¿cómo me recibes? Adiós, mi madre. Voy a poner esta caña por acá. ¿Oh? A ver, araña. Tú y yo no nos llevamos bien. Aléjate. Ahí está. No me puedo dejar mucho de lado. Wow. Wow. Che, me encanta la cueva que encontré. ¿Desde cuándo empecé?